passo por essa vida e não me vê. Pode ser mais, mas sabe menos do que eu. Porque a vida só se dá pra quem se deu, pra quem amou, pra quem chorou, pra quem sofreu. Ah, quem nunca curtiu uma paixão. Bom, o que vamos fazer hoje? Hoje vamos apresentar as experiências que temos na construção dos cursos vinculados com pequenas e medianos empreendimentos no Equador. E depois eu vou apresentar a vocês cartão de visita de filósofo equatoriano que ha tenido, que tem muita trascendencia desde minha perspectiva este último tempo, não? Nos estudos da filosofia e da sociologia na América mais hispana. Se trata de Bolívar Echeverría, não? Muito provavelmente o filósofo, e isso talvez com emoção, né? Que vai ter provavelmente muita leitura por parte de América Latina e o Brasil, né? O que vou fazer, porque é trabalho muito denso dele, não? Os colegas mexicanos que estavam aqui provavelmente conhecem mais ele, né? Ele foi professor emérito da Universidade Autónoma de México, né? E provavelmente é uma das figuras, desde minha perspectiva, estou falando com muita emoção também, não, mais importantes do pensamento latino-americano, não? Então, eu procurado fazer resumo muito curto, né, muito rudimentário do trabalho por ele realizado. Por que muito rudimentário e curto? Porque ele faleceu há pouco tempo, né? Ele faleceu há 3 anos atrás, né? E o trabalho sobre ele, sobre a vida dele, não tem muita informação, né? Então, tem que fazer algum tipo de arqueologia em termos de procurar quais foram as trajetórias que ele realizou. Tem poucos estudiosos dele, não? Tem uma tese de doutorado apresentada na Universidade de Berlim sobre a vida intelectual de Bolívar Echeverría, e por aí alguns relatos, mas não tem muita coisa organizada, porque ele faleceu há pouco tempo, né? Mas o trabalho dele é trabalho muito profundo, né? E muito transcendental, eu acho, né, para o pensamento latino-americano, não? Esta é a ambição. Eu vou fazer, é a primeira aproximação que vou apresentar. Isto faz parte de trabalho mais amplo, não, que provavelmente se vai fazer no futuro, sim? Ele muito provavelmente, se nós se faz trabalho de difusão maior em América Latina, provavelmente seja, depois de alguns anos, estudado aqui no Brasil como uma figura interessante no pensamento filosófico da América Latina, tá? Bom, e com isso eu quero convidar ao professor Araque, não, para que apresente a esta experiência de ensino e aprendizagem, não, dentro das pequenas e médias empresas que realiza a Universidade Simón Bolívar en Quito, Ecuador. Y tomando en cuenta que para el próximo año se está pensando hacer el segundo encuentro de pensamiento social latinoamericano en Ecuador, y creo que todos serán bienvenidos para esa segunda versión. Y bueno, como ya lo señaló el profesor Fernando López, bueno, el tema central de esta mesa se había planteado como el pensamiento único en administración versus la búsqueda de diversidades, y cuál es el rol de la universidad latinoamericana. Creo que queda claro, luego de haber escuchado algunos ponentes del día de ayer y creo que también hoy día a los estudiantes que muy bien lo hicieron sobre el estudio que habían realizado de algunos autores, que en Latinoamérica, por un lado tenemos pensadores, por otro lado creo que somos capaces de generar propuestas y generar propuestas que sean diferentes a ese pensamiento administrativo que básicamente ha tenido su origen en Estados Unidos y también en Europa, ¿no? Entonces yo creo que algo que nos planteábamos aquí en la mesa es tratar de evidenciar que se pueden ir generando alternativas del pensamiento en el campo de la administración. Y creo que para eso hemos tomado como caso el Ecuador, ¿no? Bueno, la exposición básicamente comprende los siguientes puntos. Bueno, lo uno es un poco entendiendo el espacio organizacional externo. Lo otro, cuáles son los factores que más han predominado en los últimos años, en el caso ecuatoriano, justamente en ese espacio organizacional externo, ¿no? Luego, ¿cuáles son esos discursos que nosotros hemos ido identificando, tanto en el marco legal y las políticas públicas gubernamentales, ¿no? Todos estos discursos, por supuesto, en dos factores, precisamente que han estado en ese espacio externo, ¿no? Para finalmente, ¿no es cierto?, a partir de ahí ir viendo cómo, y por eso el caso de Ecuador, ¿no es cierto?, a partir de esos factores que se han ido modificando y esos discursos que han ido apareciendo, qué alternativas de pensamiento, ¿no es cierto?, se pueden ir construyendo en el campo de la administración, ¿sí? Bueno, en primer lugar creo que es importante entender la parte de lo que es el espacio organizacional, y para eso creo que primero hemos tomado dos definiciones de lo que es espacio. En primer lugar, la definición de Cristofoletti, que dice que es el medio ambiente en el cual el individuo ejecuta sus actividades considerando escalas temporales del día, año o de sus propias vidas, ¿no? Claro, hace mucho referencia a ese sitio, a ese lugar en donde las personas, y en este caso llevando al campo de las organizaciones llevan a cabo sus diferentes actividades, ¿no? Luego hay una definición planteada por Milano y Constant, Marcelo Milano, que tuve la oportunidad de ser alumno de él en la Universidad Andina, profesor de la Fundación Getulio Vargas, que también de manera lamentablemente falleció hace poco tiempo. Él también en uno de sus trabajos hace una definición y dice que espacio es siempre el que se crea, sea un cuerpo cósmico, un ambiente natural, un acuerdo económico, una reunión social, una exposición de artes. Entonces, en definitiva, un poco tomando estas dos definiciones, creo que queda claro que cuando hablamos de espacio, ¿no es cierto?, es de ese sitio, es de ese lugar en donde se llevan a cabo una serie de actividades y en las cuales interactúan una serie de factores, ¿no? Hoy en la actualidad ese espacio, como todos sabemos, ya no solamente es un espacio físico, sino también es un espacio que muchas veces no lo vemos, que es ese espacio más virtual, ¿no? Bueno, entonces ahora un poquito tratemos de explicar cuáles serían esos componentes del espacio organizacional basados en el enfoque de sistemas, ¿no? Como todos sabemos, el enfoque de sistemas un poco nos remontamos a Bertalanffy cuando él trata de explicar qué es un sistema, es muy claro y señala que son ese conjunto de partes que están totalmente interrelacionadas y que al final esas partes que están interrelacionadas interactúan tanto en la parte interna como en la parte externa, justamente en este caso enlazando con la parte de espacio, de ese espacio, ¿no? Es decir, de ese lugar en donde se llevan a cabo las diferentes actividades de las personas y de las organizaciones. Entonces, en primer lugar, ¿no es cierto?, tenemos un espacio interno, ¿no es cierto?, ese espacio interno considerado como un espacio de nivel micro, ¿no?, que básicamente es el ambiente interno en el cual se llevan a cabo las actividades de las organizaciones. En este caso, bueno, cuando aquí hablo de UASB, es el caso de una organización que es la Universidad Andina Simón Bolívar, vendría a ser ese espacio interno, ¿no? Luego vamos al nivel meso, ¿no es cierto?, al nivel meso, que es el ambiente externo más cercano a la organización. Y en ese espacio externo más cercano, ¿no es cierto?, están todo lo que tiene que ver con las fuentes de contacto de los docentes, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con los estudiantes, que son los usuarios del servicio, la sociedad más cercana a la organización y, por supuesto, otras organizaciones educativas, ¿no? Y luego tenemos, ¿no es cierto?, el nivel macro, tanto el meso como el macro, ¿no es cierto?, formarían parte de ese espacio externo, ¿no es cierto?, ese espacio externo organizacional. En la parte macro están toda la parte de las leyes, la tecnología, la economía, la parte cultural, la parte social, la parte política, la cooperación nacional, la cooperación internacional, ¿sí? Entonces, basado en este gráfico y un poco analizando cuál ha sido la tendencia, en este caso en Ecuador, de esos factores que están interactuando alrededor de las instituciones de educación superior, en este caso de las universidades, podemos observar que al menos en los últimos 6 años, desde cuando se posesiona un nuevo gobierno, y un gobierno que estaría vigente hasta el 2017 y probablemente con una posibilidad de que se amplíe su permanencia en el gobierno, se han ido generando una serie de cambios, ¿no?, una serie de cambios justamente en ese espacio organizacional externo, básicamente que han estado relacionados a tres factores, ¿no es cierto? De todos esos elementos que describimos anteriormente están, lo uno, lo que es la orientación política del gobierno de turno hacia el espacio tanto de los factores social y económico, ¿sí? Entonces ha habido un cambio, ha habido un giro bastante importante, sobre todo en el hecho de que los factores sociales se han ido sobreponiendo a los factores económicos, pero sin descuidar de que los dos de alguna manera tienen una relación de complementariedad, y quizá ese ha sido uno de los puntos que al gobierno actual le ha permitido mantenerse y digamos con ciertos buenos resultados. Luego, ya yéndonos a la parte, como decíamos, de esa orientación política del gobierno, tanto en lo económico como en lo social, primero lo social se ha ido sobreponiendo al económico, pero sin descuidar esa relación de complementariedad. Y yéndonos a la parte de lo económico, en el caso del gobierno ha empezado a plantear una serie de acciones y claro, y detrás de esas acciones una serie de discursos, bajo el denominado cambio de la matriz productiva, ¿no?, bajo el denominado cambio de la matriz productiva. Luego, desde lo social, hay una preocupación cada vez marcada por conceptos como lo solidario, lo inclusivo, que justamente el día de ayer en algunas de las exposiciones se resaltaban esos conceptos, ¿no? Y por supuesto, todo esto, toda esta orientación política del gobierno, esa forma de pensar, ha terminado plasmándose en una serie de cambios y en la creación también de nuevas leyes, empezando por la misma Constitución de la República, ¿no? Entonces, eso de alguna manera ha viabilizado que esa forma de pensar se haya tangibilizado en una serie de cambios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos discursos, ¿no es cierto?, presentes en el marco legal y las políticas públicas gubernamentales que… y por eso la relación, ¿no? ¿Por qué razón esto que estamos exponiendo tiene una vinculación con lo que es la construcción de pensamiento en administración con un enfoque alternativo? Porque eso nos ha obligado a que, por ejemplo, en las universidades tomando en cuenta esos discursos desde el lado gubernamental, se hayan llevado a cabo una serie de acciones académicas vinculadas al campo de la docencia, vinculadas al campo de la investigación y también de la vinculación con la sociedad. Por citar un ejemplo, ¿no?, por ejemplo, en la Constitución de la República, en el artículo 283, se reconoce a nivel constitucional la importancia de lo que denominamos la economía popular y solidaria, ¿sí? Y la economía popular solidaria está muy relacionada con todos aquellos sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, ¿sí? Y cuando un poco hemos ido revisando, ¿no es cierto?, cuáles son los conceptos que están atrás de esta propuesta de economía popular y solidaria, están tres básicamente, ¿no? Solidaridad, inclusión y asociatividad. Y claro, esos tres conceptos ahora a muchos profesores, ¿no es cierto?, a muchos docentes de las universidades, nos ha obligado a ir desarrollando investigaciones, y a partir de esas investigaciones ir haciendo aportes al conocimiento. Aquí mismo está el profesor Efraín Naranjo, que intervendrá en la tarde de hoy día, precisamente su tesis de doctorado. Él estuvo muy enfocado al tema de explicar estos elementos de la economía popular solidaria, y a partir, claro, de toda esa investigación se han ido haciendo contribuciones que de alguna manera son elementos que han ido sumando a algo que cuando uno busca teorías, cuando uno busca autores, realmente hay una escasez, es decir, estamos en un proceso de construcción, ¿no? Bueno, aquí nada más, este es un gráfico de la economía popular solidaria, solo por citar un elemento del número de actores que existen, son cerca de 700.000 unidades económicas populares que se llaman, y luego alrededor de eso hay una serie de cooperativas, nada más era para ver la cantidad de actores, ¿no? Y luego, ahora veamos, por ejemplo, también otro concepto que se ha empezado a promover y con mucha fuerza es el tema del buen vivir, ¿no? Eso también ha obligado a que colegas docentes, por ejemplo, un colega de la Universidad Central, acabó de justamente graduarse de doctor en la Universidad Complutense de Madrid, haciendo todo un trabajo sobre el buen vivir, que en el caso del gobierno de turno lo ha empezado a difundir con mucha fuerza. Y claro, también este colega ha planteado una investigación de donde han salido cosas interesantes para ir construyendo una teoría que en definitiva no existía sobre este concepto de buen vivir, ¿no? Luego también algo que se ha repetido varias veces, el tema de la interculturalidad como desafío de la diversidad, ¿no? Sobre todo bajo ese prefijo de inter, ¿no? O sea, cómo lograr esas diversas culturas que tenemos en el país, cómo lograr una interacción entre ellos. Luego también, como había señalado anteriormente, el cambio de la matriz productiva. Ahora hay todo un discurso atrás de cómo hacer un cambio a la matriz productiva, y eso también ha obligado, ¿no es cierto?, de que desde el sector gubernamental se empiecen a generar una serie de apoyos, por ejemplo, para la formación de profesores con grado de doctor, e inclusive se acaba de crear hace una semana aproximadamente una universidad que se llama la Universidad Yachay, que significa conocimiento, ciudad del conocimiento, en donde lo que se está pretendiendo es crear una especie de un clúster de conocimiento al estilo más o menos, por ejemplo, como en Estados Unidos tenemos el Silicon Valley, algo parecido, pero claro, hay un trabajo bastante grande por recorrer, pero ese es el propósito del gobierno, ¿no? Por otro lado, también, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Educación Superior y su reglamento, a las instituciones de educación superior, a las universidades, nos obligan a que muchos de los programas académicos estén alineados al Plan Nacional de Desarrollo, estén alineados a la Constitución de la República, ¿no? Entonces, todos esos discursos están incidiendo para que las universidades mostremos preocupación por algo que antes no lo considerábamos, esa era la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de solidaridad y demás, eso es una preocupación por el ser humano, ¿sí? Pero en cambio antes como que prevalecía la preocupación por el mercado, que básicamente estaba basado en todos esos autores, en todas esas propuestas, principalmente de origen norteamericano, ¿no? De ahí que ahora, por ejemplo, las universidades enfocadas a ciencias sociales tienden a trabajar en sus programas, como decíamos, conceptos como inclusión, solidaridad, asociatividad. En el caso de universidades vinculadas a las ciencias exactas, Por ejemplo, todo el trabajo de las carreras de ingeniería están muy orientadas a ese cambio de la matriz productiva, ¿no? Son una matriz productiva en donde ya no solamente el Ecuador produzca bienes primarios, sino bienes con mayor valor agregado, ¿no? Y finalmente creo que es importante, a partir de este breve recorrido de, como ustedes veían, hay una serie de discursos ahí atrás, sobre todo impulsados por el gobierno actual, que, como digo, y ese es mi criterio personal, es un gobierno que tiene muchas cosas positivas, pero también hay otras cosas que tiene todavía que mejorar, muchas cosas que quizá no están bien, pero, pero considero que hay buenas intenciones, y que eso, sobre todo en el lado de la academia, por eso empezábamos diciendo cómo el espacio organizacional externo puede incidir en las universidades, en los docentes, para que empecemos, ¿no es cierto?, a buscar formas alternativas de pensamiento. Y claro, como señalamos en este primer punto, dice, se empiezan a sentir enfoques de pensamiento en donde el ser humano es el centro de la atención, dejando en segundo plano a las ganancias individualistas del capital. Y eso se observa, porque antes lo que predominaba era en las universidades un predominio de conceptos como competitividad, como productividad, como rentabilidad financiera, por encima del ser humano. No digo que ahora ya no se habla, o sea, se sigue hablando, pero lo interesante es que se ha generado una inversión, ¿no? Es decir, que ahora la preocupación está en lo social, pero sin descuidar la parte de la economía. Creo que el compañero que el día de ayer expuso del caso cubano, lo dijo claramente. Uno de los errores que ellos reconocieron y lo reconocen ahora es haber despreocupado la parte de la economía, sobre todo la economía más pequeñita, ¿no? La economía más pequeñita. Entonces yo creo que acá se ha dado una inversión, o sea, y eso se nota, porque si veríamos al Ecuador de hace unos 7, 8 años, lo que predominaba en las aulas, ¿no es cierto?, era principalmente esa preocupación exagerada, ¿no es cierto?, en el tema de la competitividad, de la productividad, de la rentabilidad, y el tema del ser humano se había dejado a un lado, ¿no? De ahí que, bueno, aquí nada más hago una cita de Diana Alarcón, también que fue una profesora del programa de doctorado en Ecuador, una profesora mexicana, que ella tiene un documento en donde, y por eso está entre comillas, en donde ella resalta mucho de que una excelente política social es una buena política económica. Es decir, que tampoco podemos descuidar, ¿no? Pero lo interesante es que en el caso ecuatoriano el tema social se ha generado una inversión. O sea, tenemos claro que primero es lo social y luego, por supuesto, también hay que seguir apoyando la parte de la economía. Y por esa razón, y aquí tengo casos específicos, es que, por ejemplo, en el campo de las finanzas, ¿no? En el campo de las finanzas, antes básicamente se hablaba de rentabilidad y eficiencia financiera. Esa era la preocupación. Pero ahora, por ejemplo, ha surgido y con mucha fuerza lo que conocemos con el nombre de finanzas populares y solidarias. Y claro, se creó una ley específica, hay todo un marco institucional atrás de esa ley, se ha creado una superintendencia de economía popular y solidaria y de finanzas populares y solidarias. Y lo interesante es, y justamente como está en la diapositiva, que ahora el desafío, como bien lo señalaba el profesor Fernando, lo que estamos tratando de explicar sobre algunos son desafíos, es que ahora no solamente es la preocupación por la rentabilidad financiera y la eficiencia, sino también por cumplir la misión social, ¿no? La misión social. Y claro, y atrás de eso también ha obligado a que varios colegas docentes de algunas universidades empecemos, ¿no es cierto?, a investigar, empecemos a generar conocimiento, porque esto es un asunto que está en construcción, uno de los profesores, se podría decir, a nivel de Latinoamérica, que en este momento se me viene a la mente, y que sobre todo al Ecuador ha llegado y ha dado mucha asesoría, es el profesor José Luis Coraggio, de la Universidad General Sarmiento. Él ha trabajado esos temas. Sí, él ha trabajado esos temas y como les digo, sobre todo esto nos ha empezado un poco a cambiar esa forma de investigar y de pensar. Ahora, lo importante aquí creo que es que en la construcción de estas formas de pensamiento administrativo es la rigurosidad con la que se aborden, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Solo así se podrán romper las cadenas que controlan el pensamiento en administración desde el norte, ¿no? Porque ese era un poco el predominio. O sea, si hablábamos de finanzas, básicamente hablábamos de los modelos que se generaban en Wall Street, de los modelos de las principales universidades norteamericanas, a lo mucho un poco de algunas universidades europeas, españolas, y pare de contar. Entonces, si empezamos a ver que en nuestros países, por nuestra realidad, empiezan a surgir estas propuestas, en donde además investigadores empezamos a estudiar, empezamos a generar conocimiento, lo importante es que esas propuestas sean realizadas desde el punto de vista de la investigación con mucha rigurosidad, porque solamente así tendrán, en este caso podrán ser aceptadas, porque caso contrario, como todos sabemos, si no hay una rigurosidad atrás de esas propuestas, difícilmente podrán ser aceptadas en el mundo académico, ¿no? Entonces, sobre todo porque hemos empezado a ver que hay algunas personas que empiezan a generar cierto tipo de investigaciones y quizá no está acompañada de esa rigurosidad, entonces inmediatamente esas propuestas pueden perder peso, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿sí? Creo que hay muchos casos empíricos de lo que hemos hablado acá, a partir de los cuales se puede ir construyendo teoría, ¿no? Por ejemplo, aquí este método de investigación como es la de la grande teoría y la teoría fundada. Por ejemplo, estoy pensando en este momento, en Ecuador hay una organización que es el Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso, en donde ellos han desarrollado una serie de proyectos, una serie de prácticas vinculados a esto de lo social, de la economía popular y solidaria, de las finanzas populares solidarias. Entonces creo que hay mucha experiencia práctica, es decir, que se podría uno estudiar, ¿no es cierto?, empezar por lo empírico y luego subir para ir generando propuestas más desde el punto de vista teórico. Es decir, hay muchísimos temas, como digo, casos empíricos que podrían servir de laboratorio para ir construyendo. Y claro, también dentro de esta construcción de alternativas de pensamiento en administración, hay que relevar también el trabajo que hemos venido haciendo, y ahí por esa razón les entregamos un díptico promocional del Observatorio de la PYME de la Universidad Andina Simón Bolívar, que es un centro precisamente de generación de información, un centro de investigación especializado en estos temas. Entonces, precisamente ahora estamos trabajando en ese campo. Por ejemplo, el día de ayer también escuché varias veces el concepto de emprendimiento, ¿no? El tema del emprendedorismo. Por ejemplo, como Observatorio de Pymes acabamos de hacer hace un par de semanas nada más un estudio en donde tratamos de explicar cómo está funcionando, ¿no es cierto?, lo que algunos autores, como es el mismo profesor Hugo Kantis de la Universidad también General Sarmiento de la Argentina, trabaja el concepto de ecosistema emprendedor, ¿no? Entonces, por ejemplo, la conclusión a la que llegamos es que en el Ecuador no existe ecosistema emprendedor. Lo que existe es un montón de actores ahí tratando de empujar ese tema, pero no ha habido un mayor esfuerzo. Y finalmente, por ejemplo, topando el tema del emprendedorismo, lo interesante en el Ecuador es que ahora el tema del emprendedorismo, por ejemplo, ahora se está tratando de trabajar en lo que es emprendedorismo, pero desde el lado asociativo. Y yo recuerdo que justamente hace un mes aproximadamente en Ecuador se hizo un encuentro de universidades salesianas. Y estuvieron, porque aquí en Brasil, de lo que entiendo, hay algunas universidades regentadas por los salesianos, y recuerdo que un profesor brasilero me hacía esa pregunta y me decía, bueno, aquí en Ecuador empiezan a hablar de asociatividad, empiezan a hablar de solidaridad, pero quisiera ver casos o investigaciones que hablen sobre emprendimientos asociativos. Entonces creo que eso es un tema sobre el cual también se va a empezar a trabajar, producto justamente, como les decía, de esta tendencia que se está generando en el país, ya que, como ustedes saben, la mayor parte de la literatura sobre emprendedorismo, cuando uno revisa la literatura, principalmente el origen es literatura norteamericana, y esa literatura norteamericana sobre emprendedorismo lo que ha tenido es una orientación a fomentar el emprendedor, pero más con un enfoque individual, ¿sí? Ese asunto de que a mí me va bien y el resto no importa. En cambio que acá vamos a empezar, y hay muchos casos que ahora se están consolidando, que ahora se están construyendo, y creo que esos casos van a servir de laboratorio para hacer estudios empíricos, y a partir de esos estudios empíricos quizá empezar a construir conocimiento, ¿sí? Eso es básicamente lo que yo quería comentarles de lo que está sucediendo en el país y cómo de alguna manera a nivel de la academia en el Ecuador esos cambios que se están generando en el espacio organizacional externo, sobre todo empujados desde el lado gubernamental, a los académicos nos está llevando a que un poco pensemos de manera distinta, en que empecemos a generar investigación y justamente para ir construyendo ese pensamiento que nosotros lo hemos considerado como alternativo. Bueno, aquí están mis datos de contacto y les agradezco mucho. Okay. Muchas gracias al profesor Araki. Bueno, yo voy a procurar ser rápido, quizás muy, digamos, muy crítico en algunas de las cosas, con el objeto que se queden algunas ideas exclusivamente, porque este trabajo que les quiero presentar, en verdad es un trabajo que me ha traído algún tiempo desarrollar, ¿no? Y que no está terminado. Esto da para largo. Y en esa onda mismo, precisamente colocada por el profesor Araque, de la búsqueda de fundamentación teórica, encontramos a un autor latinoamericano. Un autor latinoamericano que a mí me llamó la atención ya cuando hacía mis estudios de doctorado acá en la Getulio Vargas, ¿no? En administración. Y cuando empecé a hacer una investigación sobre la Escuela de Frankfurt, que mi tesis trabaja el discurso de la modernidad y todas esas cosas, este autor, que yo no sabía que era ecuatoriano, ¿no? Le dice a Habermas que es un pensador de segunda categoría. Entonces yo digo, ¿y quién será que este dice? No. y luego me remito a la búsqueda de información bibliográfica y veo que estaba que salían estos adjetivos por parte de la Academia Mexicana en la Universidad Autónoma de México, ¿no? Por parte del profesor Bolívar Echeverría, ¿no? Y claro, y ahí ya empecé a hurgar un poquito más y veo que es ecuatoriano, que era mi paisano, ¿no? Entonces me dio mucho gusto esto, claro, me dio mucho gusto saber de que un ecuatoriano le hace una crítica contundente, ¿no?, a esta última generación de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Bolívar Echeverría, yo voy a leerlo, ¿no? Tengo aquí hecho algunas paginitas sobre la biografía de él. No voy a cansarles, tengan la seguridad de que al primero que le vea que está medio dormido, en ese momento voy a acabar, ¿sí? Bolívar Echeverría es uno de los intelectuales más importantes del pensamiento latinoamericano contemporáneo. Su obra se ha convertido en uno de los referentes obligados para la teoría crítica actual, desde la reivindicación de la vigencia del discurso crítico de Marx. Ahí quisiera hacer un paréntesis. Bolívar Echeverría rescata el pensamiento marxiano, que una parte de América Latina así lo califica, o el pensamiento marxista, como decimos los ecuatorianos, ¿no?, al estudio de Marx, ¿no? Y él rescata particularmente a Marx dentro del Capital, ¿sí? Entonces, la lectura que hace de Marx Bolívar Echeverría es en el Capital, ¿sí? Y de ahí saca Bolívar Echeverría una categoría que pretende explicar al capitalismo, ¿no?, que es el valor económico y el valor de uso, ¿no? Y que esa es la base del capitalismo, ¿no?, que es una categoría que no ha sido muy estudiada en la economía política de Marx mismo, ¿no?, nosotros sabemos que lo que más se ha analizado es la plusvalía, ¿no? Pero Echeverría rescata esta categoría, ¿no?, vinculada también con la cosificación y también vinculada con la enajenación, ¿sí? ¿No? Entonces estas tres categorías probablemente son la base que Bolívar Echeverría toma del pensamiento marxista para explicar, ¿no?, el desarrollo del capitalismo, ¿sí? Y claro, este pensador que estoy citándoles a ustedes se cataloga, en primer lugar dice que él no es filósofo, ¿no?, y eso me parece importante porque él dice que la filosofía se terminó en el momento que la filosofía entra a defender al dogma, ¿no? Es decir, se terminó hace varios siglos atrás, ¿no? Entonces dice, yo no puedo catalogarme como filósofo de ninguna manera, lo que sí soy es un pensador, ¿no? Porque ahí la filosofía, cuando entra a defender al dogma, ya marca su espacio de interés claramente definido, ¿no? Y luego, posteriormente, claro, la filosofía ahora defiende a cualquier área del conocimiento sin mayor argumento, pero principalmente defiende al capitalismo, ¿sí? Y esto, Bolívar Echeverría es muy crítico con esto, ¿no? Entonces, para él, el último de los filósofos que se aproximó es al que le fue a conocer cuando tenía 19 años, Bolívar Echeverría en Alemania, ¿no? Que es precisamente Martin Heidegger, ¿no? Él dice el último que se aproxima existencialista, ¿no?, a los filósofos antes de que la filosofía entre a analizar el dogma, ¿no? Entonces, Bolívar Echeverría hace sus estudios en Alemania, le va a conocer a Heidegger, pero Heidegger ya estaba de salida de la academia, ¿no? Golpea la puerta de su casa y Heidegger le manda a decir a la esposa que no puede recibir a ningún joven, ¿no?, y más aún siendo este latinoamericano, ¿sí? Entonces, no le conoció, ¿sí? Bolívar Echeverría en sus relatos dice que la única vez que le vio a Heidegger, le vio aproximadamente a unos 500 metros y dice le vi una figura muy pequeña, ¿no?, y le vi muy lejano, ¿sí?, ¿no? Entonces, pero gran parte de su reflexión está fundamentada en los estudios de Martin Heidegger y principalmente con Marx, ¿no? El suyo es un pensamiento dinámico que comprende un extenso estudio de asuntos tales como la especificidad del discurso crítico, la modernidad y su concomitancia con el capitalismo, ¿sí? Él tiene la siguiente hipótesis, que es la hipótesis más fuerte desde mi perspectiva, y que va correlacionada entre modernidad y capitalismo. Él dice, Bolívar Echeverría, que no necesariamente hay que pasar por el capitalismo para ser moderno, ¿no? Y esto es absolutamente importante, ¿no? Porque nos está diciendo, ¿no?, de que la modernidad no puede estar anclada al sistema capitalista, que puede haber otras formas de modernidad construidas, ¿sí?, ¿no? Y ahí, lógicamente, hay una crítica extensa a todo lo que es el capitalismo, al uso de todos los medios que realiza para llevar adelante precisamente, ¿no?, sociedades que puedan obtener la modernidad sin la necesidad de entrar en el sistema capitalista, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Y ahí coloca que, por ejemplo, ¿no?, que las revoluciones no pueden ser de estados nacionales exclusivamente, porque el capitalismo es universal. Entonces las revoluciones tienen que ser pensadas más allá de los estados nacionales. Y ahí hace una crítica a las revoluciones acontecidas en los años 60, ¿no? Y eso es bien interesante también. Y es por eso que muy probablemente estamos viendo los resultados ahora, ¿no?, con las revoluciones de los estados nacionales, ¿sí?, que no han tenido el resultado que se pretendía, ¿no? Entonces, esto hace Bolívar Echeverría en sus reflexiones, ¿ya? Y hay otro espacio en donde él trabaja con mucha fuerza, que dice que las formas de vida en su interior del capitalismo se podría plantear en cuatro ejes, ¿sí?, que él denomina cuatro etos, ¿ya?, cuatro etos, ¿no?, de la modernidad capitalista. Este término de ethos viene desde Max Weber, ¿no?, el que primero realiza precisamente este tipo de trabajo, ¿no? Él, claro, él siempre trabaja también con el principio de la muerte de Dios, ¿no? O sea, después de la muerte de Dios, ¿qué acontece?, ¿no? Entonces, ahí construye precisamente, ¿no?, o sea, se aleja de la visión teocrática del mundo, ¿no?, y empieza a construir otro tipo de reflexiones, ¿no? Y él dice que que esta época o esta modernidad va directamente al fracaso, ¿no? Va directamente, él no ve salida, ¿no? Él no entiende ninguna salida. ¿Cómo? Porque rescata, ¿no?, a la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, porque él es el primer traductor en lengua española, ¿no?, de Walter Benjamin, de Adorno y de Marcuse, ¿sí? Es el traductor oficial, ¿sí?, de estos tres pensadores de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, como probablemente los de mayor trascendencia, que es Benjamin, Marcuse y Adorno, ¿no? Entonces, y es por eso que le critica a Habermas luego, ¿no?, porque Habermas manifiesta, ¿no?, precisamente que hace falta algunas cosas para llegar a la modernidad. En cambio, Echeverría y los estudios de otros autores que les he citado ahora, él manifiesta, ¿no?, de que en verdad esto no tiene salida. Lo que hay que construir es otro tipo de lógica acerca de lo que es la vida, ¿no? Y él plantea de que básicamente hay un problema en la construcción humana de la sociedad acerca de la relación entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Esa relación fue la que modificó, ¿no?, la historia de la humanidad, ¿sí? Si nosotros hubiéramos construido otro tipo de relación entre el hombre y la naturaleza, la sociedad en este momento sería diferente, ¿sí? ¿No? Entonces, y ahí está anclada todo el concepto del capitalismo, ¿no? Bueno, y lo interesante de Bolívar Echeverría, y él hace una crítica a los pensadores latinoamericanos y los califica duramente, ¿no? Dicen que él los califica como maquiladores del pensamiento mundial, es decir, que somos unos reproductores de otros ejes, ¿no?, y que hacemos maquila, que es una producción con poca calidad, en verdad, ¿no? ¿Ya? Entonces, y eso también de tener la idea, lo latinoamericano es lo mejor, lo brasileño es lo mejor, lo ecuatoriano es lo mejor, eso se tiene que romper, ¿no?, para pensar en una sociedad planetaria, para pensar de una forma argumentada, ¿no?, el devenir del mundo contemporáneo, digamos, ¿no? O sea, no se coloca en ese pedestal, ¿no?, yo estoy aquí y acá está lo mejor, ¿no?, sino se coloca en una dimensión que va más allá de lo regional y de lo espacial, ¿no? Bueno, estoy haciendo ahí un correlato, digamos, ¿no?, de la vida de él también. Él estudió en la Universidad Libre de Berlín y pasó la mayor parte de su vida en la Ciudad de México. Es por eso que lo identifican mucho como mexicano, porque hizo su vida académica en México, ¿sí? Fue académico de la Universidad Autónoma de México, como ya manifesté. Ganó varios premios, ¿no?, dentro del espacio del pensamiento, ¿no? Y el principal premio que ganó fue el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en el año 2007. Este último por el libro Vuelta de Siglo. Formó parte de varios consejos editoriales de historia y de filosofía, de cuadernos políticos, ¿no?, desde su inicio hasta la publicación de su último número en 1990 de Cuadernos Críticos, ¿no? La obra de Echeverría es fácil encontrarla, en verdad, hay un depositorio hecho por él mismo, ¿no? Toda la obra es gratuita, ¿sí?, que podrían encontrar, ¿no? Y ahí hay alrededor de 20 libros escritos por él y alrededor de unos 400 artículos realizados por él, ¿no? Entonces, la profundidad es tremenda de su trabajo, ¿no? El presidente de la República ecuatoriano lo tuvo en un primer momento como su asesor, ¿sí?, ¿no? Correa, ¿no? Ustedes saben que en el Ecuador, en esta región del mundo, ¿no?, están, como dicen muchos de los estudiosos de la ciencia política, ahí están aconteciendo las cosas, ¿no? Ya, es por eso que visitan muchos intelectuales, tenemos el gusto de recibir a muchos intelectuales a cada momento, ¿no? No por citar algo, no quiero categorizar de ninguna manera, Boaventura dos Santos va prácticamente cada 6 meses, ¿no? El mismo profesor Coraggio. La última visita lo hizo Edgar Morán, probablemente la última visita de su vida a América Latina, ¿no? Lo hizo a Quito, Ecuador, ¿no? Echeverría utilizó el ensayo como forma de reflexión, creación y construcción conceptual, desde la rigurosidad de la crítica de la economía política hasta la consolidación de una forma de pensamiento propio. Su trabajo se ha compilado en diversos libros, de entre los cuales se destacan el discurso crítico del marxismo, ¿no? Y vean, desde 1986, las ilusiones de la modernidad, valor de uso y utopía, la modernidad de lo barroco, vuelta de siglo, modernidad y blanquitud. Bolívar Echeverría caracteriza a nuestro tiempo como un tiempo de crisis, no solo por las consecuencias de la ya incontenible depresión mundial o por la puesta en cuestión desde los más diversos espacios del orbe de las promesas no cumplidas por el modelo económico imperante, sin negar por supuesto las evidencias de los efectos de ambas crisis económicas y políticas que acontecen a la vez. Esta otra crisis a la que alude Echeverría de este último tiempo es la que se hace referencia y se sitúa por debajo de ambas, ¿no? Su trabajo de investigación está dirigido particularmente y principalmente, ¿no?, a la crítica al sistema capitalista. Y él dice lo siguiente, por ejemplo, a mí me llamó la atención, me dice, inclusive critica al buen vivir y al summa causae, que es uno de los elementos importantes de la nueva propuesta de los gobiernos andinos, boliviano y ecuatoriano. Dice, ¿no? Dice, con estas propuestas, lo único que hacemos es alimentar al capitalismo, ¿no? Es alimentar al capitalismo. Dice, ¿no? Todas estas propuestas vinculadas, ¿no?, con la reivindicación de género, de los diversos colores de género, digamos, de, ¿no?, de los gays y de todas esas cosas, ¿no? Y cuando ellos se pretenden casar y obtener la identidad, por ejemplo, la cartera de identidad como esposos, lo único que hacen es alimentar al sistema y nada más, ¿no? Entonces estas reivindicaciones están mal fundadas, ¿ya? Lo que se tiene que criticar es al sistema, ¿no?, desde una perspectiva más relevante. Y bueno, por ahí yo quiero dejarles, la propuesta era presentarles a ustedes con mucho cariño, mucho respeto, ¿no? Murió joven Bolívar Echeverría. Les quiero pasar la última entrevista, ¿no?, realizada a Bolívar Echeverría a propósito del de la entrega del premio, ¿no?, de pensamiento crítico latinoamericano en el año 2007. Lo hacen en Cuba. El último, les voy a colocar ahí unos 5 minutos solamente de video para presentarles a él, y espero de que sea de su interés en el futuro para estudiarle a este pensador que muy particularmente y de forma muy humilde les digo que tiene dimensiones universales. Voy a mencionarte elementos de tu trayectoria intelectual, cuestiones sobre las que has abordado, nombres, te voy a mencionar específicamente, y te agradecería un comentario sobre cada uno a la luz de este trabajo tan importante y de este libro premiado. Escuela de Frankfurt. ¿Qué te dice hoy la Escuela de Frankfurt? Yo creo que tiene mucha actualidad la Escuela de Frankfurt, ¿no? La Escuela de Frankfurt tiene lo que podríamos decir, el núcleo de ella está, creo yo, en el concepto de crítica, ¿no? Y mirar, por ejemplo, al discurso de Marx como un discurso crítico es algo que proviene directamente de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Yo creo que es el de encontrar, el descubrir esta beta dentro del discurso del discurso anticapitalista ha sido lo clave, ¿no? Ahora dentro de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, encontramos también, o si no dentro, por lo menos en torno a ella, encontramos una figura como Walter Benjamin, por ejemplo, ¿no? ¿Ya lo has traducido? Sí, yo lo he traducido, sí. Esta es una figura clave, importantísima. Su ensayo sobre la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica es un ensayo, pero yo creo que todos los que tienen que ver con arte, con cinematografía, con lo que sea, deberían leerlo y releerlo, porque es una fuente de problematización verdaderamente fascinante, ¿no? No ofrece, verdaderamente no ofrece respuestas, recetas, nada de eso, pero le lleva a uno a pensar en qué consiste justamente esto de la tecnificación del proceso de producción de obras de arte, cuál es la relación entre público, entre emisor y receptor y todas esas cosas, pero de una manera sumamente fascinante. Igual para el caso del marxismo también tiene las tesis sobre la historia, sobre el materialismo histórico, podríamos decir, que son tesis en las que encontramos desafíos, diríamos, para el pensamiento de izquierda, tal como se había él mismo planteado. Por ejemplo, cuando en las tesis, de una manera muy provocadora, abiertamente provocadora, él dice: el materialismo histórico tiene como secreto de su valía, de su capacidad de producir, diríamos, verdad, tiene a la teología, dice, ¿no? Entonces él dice, un poco, el secreto del materialismo está en el plano teológico. Imagínate, ¿no? Entonces, obviamente todo marxista, materialista, que sabe que el materialismo pues es más o menos como el del siglo XVIII, se siente verdaderamente chocado ante la frase así. ¿Qué querrá decir, no? ¿Qué querrá decir? ¿Qué quiere decir este hombre, no? Sí, claro. Y esto, en fin, es pues un discurso muy vivo el que podemos encontrar en la Escuela de Frankfurt, en las cosas de Adorno sobre arte, por ejemplo. Uf. Y sobre todo el libro ese, que es un libro tan doloroso, si se quiere, pero tan profundo y tan radical, que es la dialéctica de la ilustración, ¿no? Yo creo que es un, de Jorge Jaime y Adorno. Sí, que tiene una actualidad, pero muy grande, ¿no?, en estos días. Otro nombre de otras tierras, José Carlos Mariátegui. Uno de nuestros grandes, tal vez el primero de los grandes de la estirpe marxista, ¿no? Es decir, yo creo que ese hombre, pues, además se adelantó muchísimo a su época, ¿no? Planteó ya en esos años... planteó problemas que hoy en día apenas están apareciendo, ¿no? Por ejemplo, esto de los indios y todo eso, con una claridad que es envidiable, ¿no? Entonces yo creo que Mariátegui sin duda es uno de los pocos verdaderamente autores fuertes que tenemos entre nuestros antecesores, ¿no? Yo creo que sí. ¿Y la filosofía hoy en América Latina? ¿Qué dices de ella? La filosofía en América Latina... Pues yo insisto en decir que mi libro tiene más bien que ver con el discurso filosófico, ¿no? Pero claro, eso es algo que resulta un poco problemático en América Latina, porque la filosofía, pues, se supone que es esa cosa que hacen en las facultades de filosofía, en los institutos de filosofía de Norteamérica, ya ni siquiera de París o de Alemania, sino parecería como que el discurso filosófico ya es una especie de qué sé yo, de ocupación teórica propia de los norteamericanos, ¿no? Entonces todo el mundo que hace filosofía ahora, bueno, que hace la filosofía oficial, hace una filosofía mirando siempre hacia el mercado, digamos, pues, filosófico norteamericano, ¿no? Y en ese sentido, pues, lo que yo hago es absolutamente impresentable, diríamos, pues, en Iowa o en Kentucky, ¿no? Nadie te lo aceptaría. ¿No? Yo quiero hacer un comentario y una pregunta, si puedo, que es más una curiosidad do que una pregunta con relación al contenido. El comentario es, bueno, nosotros que leemos y nos aproximamos con la tradición del pensamiento marxista latinoamericano, creo que tenemos un gran aprendizaje, ¿no?, para ser algo que, parafraseando Guerreiro Ramos, ¿no?, es la apropiación del conocimiento, ¿no? Porque la tradición del pensamiento crítico marxista latinoamericano, desde Mariátegui, yo creo, ¿no?, empezando con Mariátegui, y viene una larga tradición de relacionarse con toda la tradición que viene de Marx y Engels especialmente, pero también de Lukács y todos, siempre con una apropiación para la realidad latinoamericana. Eso es más fácil de hacer en el campo del marxismo do que de hacer en el campo de la administración, por supuesto, ¿no? Y ahí es a donde quiero... Es un comentario, ¿no?, que es la dificultad que tenemos, ¿no?, porque estamos trabajando con conceptos que se crean, que son... que são produzidos em campo disciplinar, Paula Emília, em campo disciplinar que nasce que não posso ouvir, que nasce no mercado para o mercado e que, por lo tanto, produz constantemente conceitos que servem para o mercado, não? E aí vem o reto, por exemplo, de trabalhar com a ideia de empreendedorismo associativo, não? Porque, como dizia em uma das ponências ayer por la manhã, o próprio conceito de empreendedorismo, e seja individual ou não, creio, produz uma subjetivação que é uma subjetivação orientada para o mercado, não? E é o reto que ayer, em algum momento, também enfrentamos na mesa que de ayer, não, em que estava o cubano, que é como garantizar a produção de meios de vida sem, ao mesmo tempo, estar retrasando a produção de consciência, não? A produção coletiva de consciência, não? E esse é o dilema das cooperativas, por exemplo, de que falávamos nós ayer, não? Como garantizar a produção material da existência, sem com isso reforçar uma subjetivação que é orientada para o mercado. Esse é reto, não há resposta para isso, não? E eu pongo não como necessariamente na pergunta, mas como reto que nós todos que estamos na administração temos que enfrentar. E por isso trago a tradição de como pouco de como fazer, não, do marxismo latino-americano. E a pergunta é uma curiosidade, que é você nos apresentou, e foi muito interessante, como a Universidade Andina está aberta, não, ao que vem de lo que você chamou do espaço externo, não? E, bueno, nossa vivência em nossas universidades acá é muito diferente. E minha curiosidade é, e eu sei que a Universidade Andina é uma universidade especial por seu vínculo com a comunidade andina, não? Minha pergunta é como isso ocorre no espaço universitário, además da Universidade Andina. É uma curiosidade, não? Como vocês sabem, para que se lleven a cabo cambios, para que se implementen una serie de acciones al interior de una organización, es muy importante el apoyo de las altas autoridades, ¿no? Y en eso debemos reconocer el rector de la universidad, Enrique Ayala Mora, que es, al menos a nivel de Ecuador, es reconocido como el mejor historiador del Ecuador, y es una persona de un pensamiento bastante progresista, ¿no? Y además bueno, inclusive políticamente es identificado como militante activo del Partido Socialista, sin que eso se convierta en un obstáculo para personas que piensen de manera distinta, estén dentro de la universidad. En la universidad tenemos gente que piensa de diferente manera, y él en eso es bastante flexible, y ha permitido justamente que este tipo de propuestas, si están lo debidamente sustentadas, sean impulsadas al interior de la universidad. Por ejemplo, el caso que usted decía, Ceci, sobre el asunto de emprendedorismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros al interior de la universidad tenemos digamos, una definición de lo que es emprendimiento, ¿no? Primero, tenemos claro de que emprendimiento no es sinónimo de creación de empresas, ¿no? Lo que sucede es que el concepto que fue, como usted muy bien lo señaló, acuñado en el norte, ha sido totalmente utilizado más al ámbito de la creación de empresas. Pero nosotros el concepto de emprendimiento lo vemos como una actitud que puede ser aplicada a cualquier campo. Por ejemplo, este evento que ha sido realizado aquí en la universidad, al final es un acto en donde un conjunto de personas, ¿no es cierto?, lideradas por algún profesor o un grupo de profesores, fueron capaces de hacer algo, ¿no? Entonces, emprendimiento es eso, ¿no? Ser capaz de hacer algo, y que puede ser aplicado al campo de los negocios, o puede ser aplicado al campo social, ¿no es cierto?, o puede ser aplicado al campo político, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador nosotros tenemos o tuvimos un presidente de la República que fue Eloy Alfaro, ¿no? Eloy Alfaro inclusive fue reconocido como uno de los personajes más importantes de la historia del país, y a él se lo conoce con el nombre del viejo luchador, por ejemplo. Y claro, cuando uno trabaja esa frase, el viejo luchador, atrás de eso hay una serie de insumos para explicar que el emprendimiento va más allá de la simple creación de empresas, ¿no? Entonces, un poquito va por ahí, y para terminar quizá, en el caso de la Universidad Andina, mucho tiene que ver ese enfoque, ¿no es cierto?, desde la alta autoridad, y eso se ha ido regando, se podría decir, alrededor de las demás instancias de la universidad, ¿no? Y eso ha permitido que, claro, ¿no?, firmemos una serie de convenios. Por ejemplo, el caso del observatorio, tenemos en este momento firmados, que es parte de las acciones, ir construyendo una red. Se han firmado ya alrededor de casi 25 convenios con actores nacionales e internacionales, con los cuales vamos desarrollando una serie de actividades para precisamente empujar, ¿no es cierto?, esos objetivos, y tomando en cuenta que además la Universidad Andina es una universidad que es un organismo internacional que forma parte del sistema andino de integración, y parte de su misión, uno de los elementos clave de su misión, es precisamente promover la integración a nivel andino, y ahora nos hemos propuesto promover la integración a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Esa es ya la propuesta que ha hecho la universidad, y por esa razón es que recibimos a una serie de estudiantes, de profesores. Ahora mismo Paulo Emilio y otros queridos profesores brasileros visitan la universidad, en este caso para el programa de doctorado, y también de otros países lo hacen, ¿no? Meu nome é Guilherme, eu participo de uma ONG, Observatório Social de Niterói. Minha reflexão em relação, no fundo, à questão da responsabilidade social da própria universidade. Em relação a essa discussão desses conceitos, dessas duas palestras, aqui como lá no Equador e aqui também na universidade, você vê que nós já temos incubadoras de empresas dentro da universidade. Agora a gente está avançando no sentido de prestar atenção sobre as empresas, né, de economia solidária, de um banco comunitário, onde tem uma parceria com a UF. Mas eu acho que a gente tem que avançar mais no sentido da gente criar observatórios das organizações sociais. Quais são as organizações sociais que trabalham no controle social, por exemplo, de Niterói? Quantas tem? Quais são as suas dificuldades? Em Niterói, nós temos 14 conselhos de políticas públicas, né? Temos uma série de fóruns. Então, na realidade, o que acontece? São experiências muito ricas que não são registradas. Não são registradas porque essas vivências, as pessoas que têm essas vivências, não estão dentro da universidade. Se nós tivermos dentro da universidade incubadoras de organizações sociais, se isso não tivesse uma interação entre a própria universidade e as organizações sociais, muitas dessas experiências que são muito ricas seriam registradas e serviriam para outras organizações sociais. Isso, e eu não vejo um outro modo de a gente avançar no sentido de uma maior democracia sem a força dessas instituições da sociedade civil organizada. Da mesma forma, eu me pergunto qual a diferença que faz da gente ter uma universidade de administração pública, a UF, dentro de Niterói. Se ela estivesse em São Gonçalo, estivesse em Itaboraí ou está em Niterói, é a mesma coisa? Quer dizer, qual a responsabilidade social da universidade no próprio município? E eu acho que não tem nenhuma, porque nós acabamos de ter um governo, né, que acabou, e o que se constatou da fragilidade da administração municipal, onde existiam 8 empresas dentro da prefeitura. que não se falavam contabilmente em nada, nem quantos funcionários a prefeitura tinha, a própria prefeitura sabia. Então, o que é a universidade de administração dentro de uma cidade faz? Qual a diferença, né? Então, eu queria falar essas duas reflexões. Tomando em conta, ya que como usted mismo lo señaló, sobre el observatorio, ustedes tienen aquí un observatorio más desde el punto de vista social, quizá un elemento clave que, digamos, y me voy a basar en el caso nuestro, que hemos desarrollado es ese trabajo directo con los diversos, actores, ¿no? Ese trabajo directo con, por ejemplo, con el gobierno local, en este caso el municipio, el consejo provincial. También trabajamos mucho con las juntas parroquiales, ¿no? Las juntas parroquiales es la forma de organización que está más cercana al ciudadano, ¿no? Sobre todo en la parte rural. Tenemos un proyecto desde el año 2006 que nos ha permitido capacitar a muchos de esos líderes que trabajan en los gobiernos locales, y creo que eso ha ayudado, mucho, ¿no? Ha ayudado mucho. Por ejemplo, tenemos nosotros, bueno, en el documento que les hemos entregado, ahí está la página del observatorio y toda la información es gratuita, ¿no? Uno puede acceder a esa información. Por ejemplo, nosotros elaboramos una encuesta de coyuntura, que es un estudio, una investigación cada 4 meses para ir monitoreando qué pasa con el sector de la pequeña y mediana industria. Y ahí, para que ese estudio tenga éxito, algo que nos ha funcionado es haber desarrollado ese capital relacional con otras universidades, ¿no? Por ejemplo, ese estudio se lo hace gracias a la participación de 2 universidades más del Ecuador, ¿no? Entonces yo creo que eso ha ayudado mucho. Un poco para complementar, ¿no? Estamos falando de outro tipo de realidades, ¿no? Mas na Universidade Equatoriana, neste momento, tem 3 variáveis para avaliar, né? Uma é pesquisa, outro é ensino e outro é a relação com a comunidade, né? Então, que são, os 3 têm níveis importantes. Então, a universidade está voltada também para a comunidade, não? Essa é a proposta. É por isso que, por exemplo, em nossa universidade, na nossa Universidade Andina, tem cursos de doutorado, de pós-doutorado, mas também tem cursos abertos, né, para professores, para líderes sociais, né, para empresários, que não precisamente vão ter o título acadêmico, mas se vão ter, a academia vai ter uma aproximação e também vai receber os insumos, né, desses outros atores que conformam, né, a sociedade, né? Então, um pouco essa variável de a relação com a comunidade é uma variável que hoje está tendo muita relevância no caso do Equador, né? É dizer, não somente tem alunos, em estrito sentido, né? Todos somos professores, não? De cursos abertos, que são cursos de atualização, de aprofundação de algum tipo de conhecimento, de acordo com o ator que temos convidado. É isso. Da experiência já de 4 anos, é isso, Fernando? 4, 5? Com a Andina? 6? 7, como passa. Então, dessa experiência de visitar a Andina com frequência, participar lá como professor visitante, bancas, examinadoras e tudo, eu verifico hoje, com uma certa alegria, que a influência dos professores brasileiros, entre os quais eu me incluiria, despertou em todos vocês, você não que tem grande parte da sua formação no Brasil e tudo, mas, por exemplo, em Efraim, que está aqui, e tantos outros, o André Abad, que trabalha muito com ele, uma grande curiosidade e, eu diria, até uma análise muito rica sobre a obra do Guerreiro Ramos. E eu sempre falando lá, com meu entusiasmo do Guerreiro, mas lembrando que existe uma figura chamada Echeverría. Eu volto para ver o fragmento final do que pude assistir da sua palestra e verifico que você desenvolveu bem o tema aqui, não é? A minha pergunta é a seguinte. Bom, primeiro um pedido. Eu gostaria de copiar, antes de você partir, esta entrevista, essa encuesta. Bom, e a pergunta é a seguinte. Como está Echeverría hoje, não é, nos estudos, nos grupos de pesquisa, nos planos de trabalho da Andina? Bom, Bolívar Echeverría, bom, isto é infeliz, parte da natureza humana, acho que é, né? Alguém se morre e passa a ser mais citado, né? Bolívar Echeverría faleceu no ano 2010, né? No mês de junho de 2010. E, particularmente, o governo do Equador está procurando que a figura dele seja relevante, né? A través de um conjunto de atividades. Há dois meses atrás, um mês, né? Um mês atrás, não, houve na Assembleia Nacional do Equador, no Instituto de Altos Estudos Nacionais, na Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, la Flaxo, não, houve toda uma semana, né, para estudar a Bolívar Echeverría, né? Então, os principais estudiosos deles, né, foram mexicanos, foram vários professores mexicanos para que tinham uma amizade muito cercana com ele, a fazer digamos, a falar do trabalho dele, né? Na Andina, ele foi professor da Andina, né? Eu descobri há pouco tempo que ele foi professor da Andina convidado, né? Mas se fez quando ele faleceu, se fez conjunto de palestras, conferências e tal, mas ainda não temos núcleo de estudos, né, do pensamento de Bolívar Echeverría, que seria, na verdade, uma falta, não, que temos que cumprir, né? Mas muitos dos alunos do doutoramento, né, já estão citando com muita força o trabalho feito por Bolívar Echeverría. É isso. Tá, estamos na hora do almoço, né? Eu queria convidar, não, a todos vocês, não, convidar com muito carinho, né, a que nos visitem em nossa universidade no mês de março do próximo ano. Vamos a desenvolver no mês de março o segundo encontro, né, de pensamento latino-americano nos estudos da administração, né? Então, queria convidar, né, com muito carinho, com muito respeito, né, a todos vocês que nos visitem, a Quito, que é uma das cidades. Quito, vou fazer propaganda, né? Assim como fazem propaganda do Rio de Janeiro, vou fazer de Quito, tá? Quito é a primeira cidade patrimônio cultural da humanidade, né? Tá? Quito hoje é o centro turístico de maior relevância, não, na América do Sul, não? Então, conheçam nossa cidade, que é o primeiro patrimônio cultural da humanidade. Quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser, mas sabe mesmo.